Ricardo, que es el director. Yo soy la que coordina las actividades. Y bueno, sí, estamos desde el 2014, ¿no? Ahora promoviendo más la cultura y la literatura. Delfor Santo Soto era peronista, era un... ¿vos habías hablado de Delfor Soto? No. Era poeta, escritor, periodista, detenido, desaparecido. Bueno, una tarde emocionante, ¿sí? Porque la señora a la cual estamos conmemorando, Eva Perón, estaban diciendo de que la quieren hacer santa. Bueno, viste, considerando que la quieren hacer santa, a mí se me había ocurrido un poema, porque pensé que Evita podía ser una virgen, y por eso el título, Letanías a Evita. Eso es lo que hice. Le hice unas letanías. Dice así: Capitana del pueblo trabajador, del salario y del justo aguinaldo, santa del voto femenino, dueña de la sonrisa del niño, que nadie se atreva a borrarla, patrona inmortal, abanderada de los humildes, tu rostro impregnado de pueblo, flamea en la celeste y blanca, amada por tus cabecitas negras, ejemplo de amor que odia la oligarquía, constructora de viviendas, ladrillo a ladrillo, donde el enfermo tiene hospital, el huérfano hogar y la madre sola donde morar. Fundadora contribuyente de la justicia social, donde los sectores vulnerables tienen una vida digna. Benefactora de los descamisados, cubriéndolos de atuendo. Compañera inmaculada que no traiciona a los humildes. Conductora nuestra y escudo protector, honorable y valiente, de actos sencillos, distinguidos de elegancia, madre de la letra popular, que entonamos sin cesar, clamor y bombo, te pedimos, nos conduzcas por sendas de justicia, victoria y libertad. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Realmente un honor estar acá en este homenaje a Evita, y siempre... siempre pienso que cada uno cotidianamente tiene que levantar las banderas de ella y hacerlas realidad, no llevarlas a la práctica. Cada uno desde su lugar, como pequeños granitos de arena. Evita, hace calor. Desde las alturas de un sitio vidriado la veo sonriente. Evita todos los días, aguarda, espera. A veces acechan vientos, silencios inmóviles, sin ecos, o una quietud antigua de muros impenetrables. Cuando piensan en ella, muchos ojos olvidan lluvias, desvelos, cada niebla, su corazón es tibio. Muchas gracias. Y a mandarle el certificado, yo les digo que Claudia Ichil tiene semanalmente la responsabilidad de manejar un programa en la